Monumento a Cristóbal Colón. De frente podrán observar el Monumento a Cristóbal Colón. Fue inaugurado en 1877, obra del francés Charles Cordier, y financiado por Antonio Escandón, uno de los empresarios más importantes de la época. De estilo neoclásico y construido en piedra caliza roja, trató de conjugar lo europeo con lo nativo. En él se puede apreciar a Cristóbal Colón señalando las tierras descubiertas del Nuevo Mundo, así como las esculturas de cuatro religiosos: Fray Diego de Deza, leyendo la Biblia; Fray Juan Pérez de Marchena, estudiando una carta geográfica; Fray Bartolomé de las Casas, que representa la defensa de los indígenas; y Fray Pedro de Gante, mostrando el proceso de evangelización.